Hoy en ABC Noticias, locatarios del mercado popular toman la calle Cuarta, solicitan espacios para trabajar. Accidente de camión urbano deja 6 personas lesionadas. Se pronuncia comunidad LGTB+ para crear protocolos de protección. Se lleva a cabo en Ciudad Juárez la Comisión de Feminicidios. Cierra la Junta Municipal de Agua y Saneamiento sucursal de la Flores Magón. Hay inconformidad. Esto y más en ABC Noticias con Sergio Valles. ¿Qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este reporte informativo del Canal 28. Comenzamos de inmediato con nuestro contenido. Locatarios del Mercado Popular, quienes fueron afectados por el incendio que ocurrió hace 2 semanas en el Mercado Popular Chihuahua, se reunieron para exigir a las autoridades el que les conceda la autorización de vender en la calle Cuarta. Mencionan que son injustos los espacios que se les ofrecen. Locatarios del Mercado Popular de Chihuahua se reunieron en la calle Cuarta con el objetivo de ocupar dicho espacio para reanudar sus actividades. Esto dijeron ante la nula respuesta por parte de las autoridades. Expresaron su molestia por la cantidad de puestos que existen al margen de los mercados, los cuales, según los locatarios, pertenecen a líderes que sobornan a inspectores de gobernación. No tomar la cuarta, sino simplemente que quiten a todos los que nomás los que tienen su pedazo y que a cada uno nos dé un pedazo aquí así para trabajar, porque muchos tienen aquí. Aquí nada más son los dueños los que tienen ahí, son los líderes los que tienen ahí pedazo y ocupan a gente lo que tienen ahí y se van extendiendo más. Vea un módulo que está chico ahí, ya tiene todo un 6x4, 4x4, otros tienen más y no. Una parte igual, todos parejos, aquí cabemos varios. ¿Cuál es el punto malo de que no vean, por ejemplo, también el mercado popular que está acá para que muchos locatarios empiecen a reanudar sus actividades? Bueno, la diferencia aquí es de que allá sí los abrimos los locales y vendemos, y acá son los mismos ambulantes que están aquí en la calle y lo usan como bodega y nunca está abierto ese mercado. Pues nomás queremos trabajar, lo único que queremos es trabajar, que nos dejen trabajar en la calle como los demás que están aquí, es lo que queremos nomás. Si no trabajamos no vamos a poder reactivar el mercado, pues nos quieren mandar a una zona donde no hay ventas, una zona a la orilla del centro, o sea, enfrente donde hay cantinas, y pagar 25 pesos diarios, o sea, no es justo. El jefe de comercio y espectáculos, Armando Ruiz Ponce, comentó que es cierto que hay cierto liderazgo en estos locales, sin embargo, las personas afectadas de este mercado tienen la opción de trasladarse a un área destinada para llevar a cabo sus actividades, y que este tipo de acciones no favorece nada a tener una solución. Y si bien es cierto, si hay ciertos liderazgos aquí, todas las personas que trabajan en el mercado que fue afectado, el mercado Reforma, ya se acercaron con los líderes a pedirles ayuda. Sí, pero pues lógicamente yo creo que no fueron escuchados. Mira, tenemos una solución. Si bien es cierto, el mercado pues, es un mercado privado que se quemó y nadie queríamos que esto pasara, ¿no? Pero el municipio sí los estamos tratando de ayudar, ya tenemos una área donde los vamos a reubicar. Pero ellos quieren aquí y aquí no caben. Yo creo que la vía pública no es una solución para el problema. Pero ellos no quieren entender, no quieren ni siquiera entablar un diálogo ya. Nos dimos a la tarea de buscarles un terreno que esté muy, muy bien ubicado, que está en Niños Héroes y Camargo. Ya estamos en los contratos de arrendamiento con los dueños para que ellos puedan accesar a ese terreno. Pero ahora ya no lo quieren, quieren exactamente aquí en la cuarta, quieren igualdad. Porque la cuarta la usan. ¿Me explico? Entonces, también, y no yo creo que esto es un problema, pues un problema antiguo, ¿no? La cuarta, yo creo que todos lo conocemos. Y sí tenemos planeado alguna solución para la cuarta, pero yo creo que no es el momento de poner solución a la cuarta en estos momentos. Los afectados del incendio del pasado 20 de enero aseguraron que solo contemplan vender en las zonas de alrededor del mercado, por el tiempo que tardarán arreglando sus puestos. Momentos después comenzaron a cerrar la calle Cuarta y Ángel Trías para instalar sus mercancías en plena calle. Informó para Canal 28, Daniel Zavala. El secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui Moreno, dio a conocer que existen varias alternativas para que las personas que perdieron sus locales en el incendio del Mercado Popular se ubiquen en otras zonas. Sin embargo, los afectados aún están renuentes. Y hemos acordado continuar con el diálogo. Ellos ahorita van a comunicar las propuestas que tenemos.
debo de decirles que tuvieron una conducta ejemplar, se mostraron siempre dispuestos al diálogo y ahorita van con sus compañeros a platicar. Hemos ya prácticamente dado un abanico de alternativas para que los comerciantes puedan seguir ejerciendo el comercio y sufran el mayor menoscabo en su patrimonio por la tragedia que les ocurrió. Vamos a estar en permanente diálogo con ellos. Le quiero agradecer al regidor del PT y al regidor de Morena el que nos hubieran ayudado en este asunto, porque participaron y estuvieron atentos a todo eso. Y ahorita ellos van a ir a platicar con sus compañeros. Al mismo tiempo van a ver también las alternativas ya físicas que conseguimos y creemos también que debemos de comenzar también una reordenación de la calle Cuarta para que se dé el comercio en muchas mejores condiciones de las que está ahorita y sin afectar a terceras personas. Se permita ahí muchas cosas que ahorita en este momento no son. Nosotros vamos a estar constantemente con eso. Y esa es la información que les quiero proporcionar. ¿Cuáles serían las alternativas? Las propuestas son algunos terrenos, Benisa. ¿En dónde son las propuestas? Tenemos la primera opción en Avenida Independencia y Niños Ceros. Ya se encuentra el personal de mantenimiento urbano tratando de adecuar la zona. Ahí esperamos ubicar alrededor de 70 espacios. 68 espacios. Tenemos opciones en el mercado popular disponibles en el momento. Ya, para quien las quiera ocupar. Tenemos opciones en el mercado Reforma también disponibles para quien quiera ocuparlas. De igual manera en el mercado Juárez. De igual manera hemos estado atendiendo en lo particular y en lo personal a todas aquellas personas que quieren ocupar un espacio en algún tianguis o en algún otro lugar de la ciudad que no afecte a terceros. Y las puertas siempre están abiertas para atenderlos en lo particular, ¿verdad?, y en lo colectivo. Ayer un camión del transporte público de la ruta Plan Ayala sufrió una volcadura en la avenida Flores Magón. En el accidente, 6 personas resultaron lesionadas de gravedad. El director de transporte, David Holguín, informó que la unidad estaba asegurada, por lo que los lesionados reciben la atención médica sin ningún problema. Ayer por la tarde se registró un accidente en las inmediaciones de la vialidad Chepe y Fuentes Mares. En el lugar, un camión de transporte público se volteó y dejó como saldo a 6 personas lesionadas, las cuales fueron atendidas. El director de transporte, David Holguín, vía telefónica precisó que la mayor parte de la flotilla vehicular cuenta con aseguranza, las que no deben de tener un fondo de $1,000,000 para reparación de daños o gastos médicos y materiales. De manera diaria, los camiones de transporte público se ven envueltos en accidentes y los usuarios de este servicio demandan falta de un buen trato por parte de los choferes, extendidos tiempos de espera en las paradas de camión y mejor cuadrilla de camiones. Informó para Canal 28, Juan Osaeta. El gobernador del estado, Javier Corral, al hablar sobre un posible aumento a la tarifa del transporte público, dijo que este no se dará en ningún momento, pues primero, el servicio debe ser lo que la ciudadanía espera. Ya le dijimos que no. Primero vamos a hacer el plan de modernización, del plan integral de modernización del transporte en Ciudad Juárez y luego hablamos de tarifas. Primero vamos a generar condiciones más dignas para los pasajeros, para los juarenses, en las unidades, en las rutas, en los tiempos, en las frecuencias, en el trato de los choferes, y luego vamos a hablar de ajustar la tarifa. Estamos dispuestos a platicar de ese tema con los concesionarios en el seno del Consejo Estatal del Transporte, pero a partir de que nos revisemos ambas partes, compromisos, obligaciones, qué hace el gobierno, qué hacen ellos, y entonces ahí sí. De otra manera es muy difícil, porque así como hay rutas que efectivamente tienen una pérdida en términos de rentabilidad, hay otras rutas sumamente rentables y necesitamos generar un plan integral, incluso para retrasar, no de posponer, de retrasar con Z, ¿sí?, las rutas alimentadoras del transporte.
Por su parte, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Omar Bazán, dijo que el gobierno del estado no ha hecho una inversión considerable al sistema de transporte público. Dijo que sería una posible solución que el ayuntamiento le invierta al servicio. El tema del transporte, en su momento el Vivebús fue criticado por Javier Corral y Maru Campos, y hoy vemos que no ha habido ni una combi a favor de los chihuahuenses, que han olvidado la promesa de campaña y que no han modernizado el sistema, que lo han dejado morir y que en las colonias son amplios reclamo de que no hay nuevas rutas para el transporte público. ¿La solución sería el transporte público municipal? Es una solución posible, pero si no hay eficacia, eficiencia y transparencia y sobre todo recursos para aplicar lo necesario, pues no tiene caso hablar de troncales si no se encuentra un plan de urbanidad para la ciudad. El gobernador Corral, durante su visita a Ciudad Juárez, informó que el exsecretario adjunto del PRI, del exsecretario quien enfrenta casos de peculado en el estado, ofreció a la Fiscalía de Chihuahua un acuerdo reparatorio para obtener el perdón. Sin embargo, el gobernador dijo que nunca se otorgará el indulto a quien haya ofendido al pueblo de Chihuahua. Bueno, en primer lugar, les recuerdo que se realizó una revisión muy amplia, minuciosa, puntual, conforme al protocolo en materia de derechos humanos, por un organismo internacional y un experto internacional que acreditó el estado de prisión preventiva de el señor Gutiérrez. Y contamos con un dictamen riguroso de que en modo alguno él fue torturado por el estado de Chihuahua, las autoridades de prisión o de la Fiscalía General del Estado. Eso es una falacia, es una mentira, y entendemos pues que está en los múltiples recursos que él ha utilizado para tratar de salir al paso. Lo que nosotros hemos dicho es que no accedimos al ofrecimiento que él hizo a la Fiscalía General del Estado. Nosotros tenemos manera de documentar que él quiso en realidad comprar impunidad. Él ofreció un acuerdo reparatorio para obtener el perdón de la Fiscalía General del Estado. Pero en Chihuahua no hay ni habrá perdón por corrupción política. Ese perdón tiene cabida para otro tipo de delitos, cuando no son graves o cuando no han ofendido directamente al pueblo. Cuando la víctima es el pueblo de Chihuahua en su conjunto, no hay perdón posible. Además, no nos está permitido por la ley otorgar perdones cuando el pueblo es el ofendido. Aquí lo dijimos desde el principio de nuestro gobierno: ni impunidad, ni amnistía, ni perdón. Y por eso no accedimos al acuerdo reparatorio que él propuso. Nosotros lo que creemos es que las causas penales que estén abiertas deben continuar hasta que el juez determine lo conducente y la responsabilidad que el señor Gutiérrez tenga. Y debo decir que no solamente buscamos que tenga una sentencia por los jueces, sino también la reparación del daño conforme lo dicte un juez. Porque lo que buscamos también es recuperar el dinero robado. Ese es uno de los grandes objetivos que nosotros tenemos, pero no mediante una estrategia de perdón. Yo sí creo que es pertinente aclararlo ahora que se comenta. En ningún caso le hemos ofrecido perdón a nadie. Hemos ofrecido criterios de oportunidad a quienes contribuyen y colaboran con sus declaraciones para ahondar investigaciones que nos permitan llegar a un más hondo calado en términos del operativo Justicia para Chihuahua. Pero esos criterios de oportunidad están formulados en la ley, están señalados en la ley y le son permitidos al Ministerio Público. Lo otro sería tanto como aceptar que alguien compre impunidad.
y eso es lo que no aceptamos en ese caso. Asimismo, el gobernador habló sobre la reestructuración de la deuda y en lo que será utilizado el dinero que genere esta misma estrategia. Pedimos casi al final del año préstamos de corto plazo para financiar el déficit presupuestal heredado de la administración anterior. No nos da, con los apoyos que requerimos y ahora pues no recibimos lo que buscábamos, y entonces siempre tenemos que recurrir a cortos plazos para financiar el déficit heredado de la administración de Duarte. Recuerden que nosotros estamos enfrentando un déficit de más de 4 mil millones de pesos anuales con el que tenemos que estar refinanciando eso. Y lo vamos a seguir haciendo porque no hay posibilidades de ir a un, primero no lo haríamos, a un endeudamiento del Estado. Eso no lo haríamos nosotros. Lo estamos combatiendo ese déficit con austeridad, con ahorro, racionalización de recursos, combate a la corrupción, por supuesto, y a la impunidad. Y la reestructura nos va a permitir generar también recursos adicionales para proyectos de inversión e infraestructura. Y ahí también vamos a poder ir desahogando parte del déficit, no con recursos de la reestructura, pero sí con los que hoy el gobierno obtiene de manera adicional y que hemos estado teniendo que dedicar algo de infraestructura. Pero así lo estamos haciendo. En relación al desabasto de gasolina, mencionó que en Chihuahua no hay y expresó que el combate al huachicoleo continúa en la entidad. Yo creo que aquí no nos va a alcanzar el desabasto porque nosotros importamos directamente de Estados Unidos y aquí el almacenamiento se surte de ferrotanques y pipas. Y ahí están las ventajas también de estar cerca de los que estamos importando gasolina. Y con relación al programa de combate al robo de hidrocarburos, en el estado de Chihuahua este programa, lo he dicho una y otra vez, no es nuevo. Nosotros somos un estado que tiene más de un año combatiendo de una manera muy consistente el robo de hidrocarburos. No es de la dimensión que es en el centro y sur del país, pero pues tenemos como 300 mil litros de gasolina asegurados, 90 mil litros de diésel, tenemos como 16 tractocamiones asegurados, armas, pipas, contenedores. Si algún gobierno ha asumido esta tarea, es el de Chihuahua. Lo que pasa es que de nuestra labor se difunde en poco lo que hacemos. Estamos siempre más sujetos a la descalificación permanente, a estar viendo lo negativo que lo positivo. Pero fíjense que alguien que lo reconoció ya por lo pronto, pues es el propio presidente de la República, porque ahí están los números. Nosotros, con base en este programa, en esta experiencia, le propusimos a Pemex y al gobierno de la República un plan para combate al robo de hidrocarburos. Y aquí en el estado de Chihuahua sí hay detenciones. Nosotros tenemos a lo largo de este tiempo, si no me equivoco, cerca de 16 detenidos, tres de ellos jefes de distribución de huachicol, y uno muy importante que tuvimos hace 20 días, un poco más, en la ciudad de Chihuahua, uno de los cabecillas de uno de los grupos de extracción, distribución y venta. O sea que agarramos a la cadena completa y vamos muy bien en la investigación, aportando datos muy importantes. Todo esto lo estamos compartiendo con las autoridades federales, estamos trabajando junto con ellos en este tema. Aquí nosotros no tenemos ninguna diferencia, aquí coincidencia plena, total. En el tema de seguridad es un tema común, es un tema de unidad de esfuerzos, de coordinación, de cooperación, y vamos a continuar con ese trabajo. Y ya la próxima reunión, que es mañana, creo que ya la tenemos con Pemex mañana. Ahora, nuestro fiscal se reunió en la Ciudad de México, él y el comisionado Aparicio, ¿sí? Se reunió con el secretario de Seguridad
y con los principales mandos de la nueva Secretaría y revisamos una serie de proyectos. Estamos afinados en ese asunto, ahí vamos caminando. El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, explicó que la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos en Contra de Periodistas de Orden Federal no ha generado datos en la carpeta de investigación del homicidio de la periodista Miroslava Bridge. Dice que la única información que tiene es la que se generó en Chihuahua por la propia Fiscalía General del Estado. Yo lo que veo es que no se han dado a conocer por parte de la instancia federal, en este caso la Fiscalía General de la República, concretamente la FEADLE, no se ha dado a conocer ninguna acción en contra de la persona de la que falta cumplimentarse la orden de aprehensión. De la misma manera, tampoco observamos nosotros específicamente en la carpeta actuaciones o datos de prueba que ellos hubiesen aportado a la carpeta, y únicamente se van a juicio con lo que actuó la Fiscalía General del Estado. Nosotros mismos hemos ofrecido en diversas ocasiones nuestro apoyo para darles la información o datos que pudieran ellos serle de utilidad para enfrentar el juicio oral, y pues no hemos recibido nosotros ninguna comunicación por parte de ellos. Entonces, sí estamos preocupados porque hubo mucha insistencia por diferentes organizaciones y por diferentes sectores para que esto pasara a la instancia federal, pero lamentablemente en la instancia federal pues no vemos que ni que se haya ejecutado la orden de aprehensión en contra de la persona que falta, tampoco tenemos noticia de que se haya llevado a cabo algún operativo para lograr su detención, así como tampoco hemos visto nosotros ninguna actuación ya en esa carpeta de investigación. Entonces simplemente nos llama la atención que aparentemente ya no hay movimiento en esa carpeta y que lo único que está pues es lo que actuó la Fiscalía General del Estado. Además explicó que el presunto violador Fermín Alan, de 25 años de edad, está siendo investigado por más casos de violación en su contra. Dice que al menos ya hay dos carpetas nuevas de investigación y citarán a testigos para abrir más de ellas. Mire, se está haciendo un recuento de varias carpetas de investigación en donde hay un modus operandi similar, en donde se dan las características a través de las cuales este sujeto ha perpetrado sus crímenes, y estamos encontrando algunas coincidencias. Vamos a llamar a los testigos, vamos a comparar con videos que se tienen en varios de esos casos, vamos a revisar y seguramente sí son varios casos los que le podemos imputar. ¿Y hasta ahorita cuántas demandas ya han formado? Bueno, ahorita por lo pronto tenemos cuando menos una o dos carpetas adicionales donde podemos presumir que se trata de la misma persona. Vamos a una pausa, regresamos en un momento con más información.